chicas, escuchad, eso me parece de niños de 3 años. Estamos trabajando con una cámara y aquí vuestro maestro está grabando. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado, Feli? ¿Qué ha pasado? Que me ha tirado del cuello, estaba ya y me ha tirado del cuello, de aquí. Pero de que te ha cogido del gorro de la cabeza. Claro, me ha tirado para atrás. Vale. ¡Ya! ¡He cortado otro! ¡Vale! ¡Siguiente la cámara! ¡Vale, sigue! ¡Espera! ¡Vale, siguiente! ¡Ha dado vuelta! El que vaya a volar, eso es Antonio. ¡Muy bien! ¿Te vas a subir? Sí, el que no quiera. Vale, otro. Podéis sentaros como ha hecho el compañero también. ¡Vale! De todo, vais a pasar todo. Y salimos por el otro lado. Y no nos cruzamos. Y no nos cruzamos. Claro. Vamos, Manuel. ¡Ay, siguiente! De nuevo a la fila. No hace nada. Mira, vamos a trabajar hoy el croma. ¿Vale? El croma es cuando en el cine, por ejemplo, vemos una escena en la que hay dos actores que van en un coche subidos. Van conduciendo. Y se ve la carretera de fondo. Y ellos van conduciendo y van hablando, porque sí, porque no. Y van discutiendo. El nombre era croma, ¿vale? La pared de un color se llama croma. Hola, soy Vanessa, tengo 12 años y os voy a cantar una canción que me gusta para el colegio. Quiero saluda. Grande. Acción.
¡Corte! Era un día de sol y lluvia. Pero siempre me caigo, no sé cómo lo hago. Segundo, me gusta cantar y os voy a cantar un trozo de la canción de Manu. Tú me invitas a la copia y digo negro. Y ya está, porque si no, os emocionáis todo. Bueno, da igual. ¿Hacemos? Me da igual. Siéntate. A ver, José Luis, ¿cómo pinta? Sí. Los ojos y hacemos la cosita que tenía. ¿Vale? Pero si lo intentáis hacer ahora, se va mezclando el color y queda sucio. Pero me pone una hora 19 y continúa. ¿Por qué? No, sí, sí. Pero sécate las manos, sécate las manos. Bueno, pues ya es, se va. Es lo que no sé, porque parece que sigue grabando de lo que está grabado, pero es que una hora no lo sé. Bueno, pues ya. Compañero que se ha sentido mal, ¿verdad, Miriam? Está solo ahí.